familia que le doy. Esta pena es una muestra, es lo mínimo que podemos hacer sus hermanos, que también en otros momentos hemos sentido dolor. Su dolor es nuestro. Y no me vendo vivo, políticamente vivo, no es muerto, no es muerto, no es muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. Hasta la victoria siempre. Los hechos acontecidos el 26 por la noche y el día sábado 27 por la madrugada son terroríficos. Así lo podemos decir las personas que lo presenciamos. Fueron hechos que no hemos visto y que quizá nuestros ojos y nuestras mentes no son capaces de volver a revivir por la situación que se englomera. Algo que sí queremos hacer énfasis por parte del gobierno municipal y por parte del gobierno del estado, que ahora se lava las manos diciendo que quizá por parte del narcotráfico suscitó toda esta situación. Cuando nuestros ojos lo presenciaron, cuando nuestros compañeros eran detenidos por fuerzas municipales y por fuerzas estatales. Entonces, ahí es donde está la situación y de nosotros hacemos énfasis, porque a nuestros 43 compañeros vivos se los llevaron y vivos los queremos. Nosotros como padres de familia tenemos el dolor, tenemos la desesperación de que nuestros hijos están desaparecidos, de que de nuestros hijos están asesinados, de que nuestros hijos están heridos de gravedad. A nosotros como padres de familias y nuestros hijos estudiantes, no le hemos hecho nada al gobierno del estado, al gobierno municipal, al gobierno federal. El único delito de nuestros jóvenes, nuestros hijos, es ir a una escuela pública, donde ellos tienen el sueño de estudiar, el sueño de prepararse para el futuro de este país.